Tuve la fortuna y la desdicha hace un mes de revisar la lista de propuestas de la Secretaría de Gobernación para la celebración del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la independencia. 1800 propuestas en la primera lista, luego hay otras versiones. Pero esta que era pública y que se podía consultar y que había una página web y se abría y ahí estaban las 1800 propuestas, me consumió 4 días de atroz inutilidad. Yo supongo que tengo cosas mejores que hacer, pero se me meten en la cabeza cada pinche idea. Y entonces dije, no, pues cómo, vamos a revisar qué pretende el gobierno federal conmemorando estos dos momentos claves en la historia de México. Y me fui espantando, luego acostumbrando, luego riendo y terminé a carcajadas. La mitad de las propuestas no tienen que ver con la independencia ni con la revolución. Son de dimensiones verdaderamente delirantes. Como por ejemplo, construcción de un bordo, de una carretera en el Estado de México, que se llamará Los Insurgentes, claro. El bordo, no la carretera, chinga, ¿no? No, yo no sabía esta tradición de ponerle nombre a los bordos de las carreteras. Es interesante, es una nueva aportación del panismo a la demagogia nacional. Pero además era una deportación del panismo enmascarada, forma parte de la precampaña de Peña Nieto, lanzada desde hace meses con el apoyo de todas las revistas de las Barbies, ¿no? Estaba la celebración de un partido de básquet de la NBA, profesionales norteamericanos, en Chihuahua. Si Villa lo leyera, le entraba a tiros a la pelota, secuestraba al pinche árbitro, ¿no? Y volaba el recinto del gimnasio del partido. Estaba un proyecto de preservación del águila calva. Pensé al principio que era una modificación foxista del emblema nacional. No, resulta que sí existe una cosa que se llama el águila calva y que está en peligro de extinción porque probablemente los opilotes se la están comiendo dada la abundancia de esas aves carroñeras de nuestra tierra. Y Paco, es prima hermana de los pollos pelones. Ah, bien. Gracias, Eugenio, por la aportación. Y entonces, bueno, hay un proyecto de preservación del águila calva. Está toda madre, yo estoy a favor de que preserven al águila calva. No tengo ningún interés en que desaparezca de nuestro paisaje nacional. Pero qué chingas tiene que ver con la independencia y la revolución. Estaba la iluminación de al menos 4 santuarios en el Bajío. Los mismos que excomulgaron a Hidalgo, ahora, sobre pretexto de la celebración de la independencia, iluminan santuarios. No me queda muy claro por qué los santuarios necesitan ser iluminados. Supongo que para que los fieles noctívagos, después de salir de los prostíbulos a los que acuden y en la noche, puedan asomarse y con luz, ¿no? Pues, ¿no? Estaba un... Ah, este era bueno. Un libro sobre la biodiversidad en Campeche. Conectarlo con la revolución cuesta trabajo, con la independencia cuesta 100 años más de trabajo. La mitad del material era esto. La otra mitad se repartía generosamente entre 3 tipos de propuestas. Una de ellas tradicional, desfiles de niños, desfiles de soldados, desfiles de las mamás de los soldados, desfiles de deportistas, desfiles de desfiles, bla, 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 placas de calle, estatuas. Todo el mundo sabe, todo mexicano sensato y decente sabe, que si tú quieres destruir a un personaje histórico, lo que hay que hacer es ponerle el nombre adecuado del lugar adecuado. O sea, María Escobedo, el hombre que le partió el hocico a los imperiales en Querétaro, ¿no? No, agarra usted a un adolescente de la Ciudad de México, y no quiero hacer la prueba aquí para que no pasemos vergüenzas, y le dice usted, oiga joven, Mariano Escobedo, y te contestará con gran dignidad una calle en Polanco con refaccionarias de automóviles gringos. A eso han convertido en general, ¿sí?
al hombre con cara de perro triste, famoso porque en su época de general de, no, de coronel de caballerías contra la guerra contra los gringos, se emborrachaba y el caballo siempre lo llevaba sin que se cayera, virtud del caballo, no de él. Uno de los hombres más dignos, más nobles, el hombre al que Porfirio le roba su archivo el día de su muerte para intentar encubrir Querétaro contra la victoria porfiriana de Puebla, ¿no? Entonces, bueno, tú ponle una placa, ponle una calle, olvídalo, condénalo a la des... Hay una memoria que es desmemoria. Bueno, pues la mitad de la mitad eran este tipo de desmemoria. Y solo el resto, o sea, una escasa cuarta parte, tenían que ver de manera cercana o remota con la independencia. Algunos de ellos, propuestas muy interesantes, la construcción de 5 o 6 museos de sitio, como los organiza el INAH, que están muy bien, Casa Natal, Lugar de la Conspiración, donde se rodea una especie de piedra, se convierte en piedra viva, y aquí pasó y aquí dejó de pasar. Un par de planes editoriales inteligentes, uno sorprendentemente de San Luis Potosí, otro del Fondo de Cultura. Bien, ¿qué está pasando? Y entonces llegó mi hija y dijo, no, eso no es nada, están contratando a un cuate que es especialista en hacer fuegos artificiales en Melbourne, a más nodilla. Si en el centenario de la independencia Porfirio Díaz intentó retirar todo contenido ideológico a la independencia y convertirla en una fiesta para uniformados, encorbatados y con zarapes, pero con zarapes con bordados de oro, y construir el ángel de la independencia y convertir en fasto y en ceremonia la memoria viva de una revolución como fue la revolución de independencia, hoy, 100 años después, el gobierno pretende hacer lo mismo. Bien, lo pretende si lo dejamos. Son los ciudadanos, son los escritores, son los historiadores, son los que están preocupados por decir de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, los que tenemos que convertir este centenario y bicentenario en un debate público sobre la historia, en un debate público en calles, en plazas, en parques, en auditorios tan bellos como este, que se sentirá nervioso por tanta plebe reunida bajo su techo, incluidos los presentes, los que tenemos que darle a la historia un sentido. O eso, o otra vez va a triunfar el secuestro de la historia que durante tantos años nos mantuvo los mexicanos odiando la historia mexicana por aburrida, demagógica, ausente de contenido, pobre, bobalicona, ¿sí? Convertida en un recetario de ¡viva los héroes que nos dieron patria! Que presidente tras presidente en la ignominia absoluta recitaba desde un balcón y no decía si ellos nos la dieron, ¿quién nos la anda quitando? ¿Sí? Es pues parte de este inmenso debate que se está abriendo por todos lados, con notable eco y éxito, cómo se está generando de alguna manera el interés por la historia. Esto para abrir, hasta ahí.